Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a retomar el problema que había quedado ayer. Aquí ya hice la corrección. La cuestión estaba en cómo estaba planteando la ecuación de aquí. En sí, sí había que plantearlo como una cuadrática, más de este estilo. En sí, las soluciones son las que nos iban a dar los coeficientes de las x. Pero igual, el punto no era exactamente ver cómo se resolvía una ecuación diferencial de segundo orden de este estilo con coeficientes constantes. Para eso ya lo vamos a ver cuando veamos exactamente las de segundo orden. El punto aquí era, más que todo, ver que se podía encontrar un cambio de variable adecuado con el cual pues, se puede reducir esto a algo que se puede resolver más fácil. Algunas veces, pues hay métodos para encontrar cuál sería el mejor cambio de variables y otros, pues solo hay que irlo o hay que tener la destreza de verlo algunas veces. Pero eso es como, sobre todo en esta inicial. Ya luego vamos a ir viendo cómo construir esos cambios de variable. Precisamente hoy vamos a ver cómo abordar los de orden 1. Entonces, pero bueno, el cambio al final sí era con los términos positivos, pero el 3 y el 1 no iban en las Y, sino que en las X. Y pues los cambios que eso generaba los coloqué aquí en verde, solo para que vean si tenían lo de copiado lo de ayer. Entonces, para que vean dónde están los cambios, fueron aquí. Eso lo único que hace cambiar es que ahora las parciales de t respecto a x valen 3 y las parciales de y, perdón, de t respecto a y valen 1. Entonces, aquí aparecería un 3 en un x, quedando de esta forma. Bs más 3bt. Y aquí otra vez, cuando diríamos de nuevo respecto a x, aparecen otras, bueno, este 3 es este mismo de aquí, que es este mismo de acá. Y luego, cada vez que aparece una derivada de t respecto a x, eso va a ser 3. Y pues, como toda esta derivada de aquí abajo estaba multiplicada por este 3 de aquí, entonces todo esto se multiplica por 3. Y pues, en resumen, lo que queda es bss más 6bst más 9btt. Eso básicamente es como que prácticamente el uyy que nos quedó ayer y el uxx estaban cambiados. En resumen, esa es la única modificación que en resumen se hizo. Entonces, prácticamente solo se cambiaron el UXX con el UYY con ese simple cambio de coeficientes. Aquí en el UXY, a pesar de que hacemos los mismos cambios, aquí, como ayer teníamos que estas parciales de T respecto a Y eran 3, pues aquí ya las cambié por 1. Como son, deben de ser ahora, pero al final el efecto del cambio casi no se siente porque nos tenía quedando la misma expresión para UXY. Y luego cuando calculamos UYY, pues desaparecen los 3 que teníamos ayer y pues prácticamente nos queda como nos había quedado UXX. BSS 2 más 2BST más BTT. Y cuando sustituimos en la ecuación original, pues lo único que sucede es ese cambio. Y ahora sí podemos observar que se cancela el BSS porque aquí tengo 1, aquí tengo 3 y con este menos 4 se cancelan. Y de la misma manera, estos 9BTT con estos 3 de aquí suman 12 que se cancelan con este menos 4 por 3BTT que está aquí. Queda entonces 6 acá más otros 6 aquí y menos 16. Entonces queda negativo 4 BST. Pero el negativo 4 pues no afecta prácticamente en nada. Nos queda BST igual a 0 y la forma de resolver es igual como hicimos ayer. Entonces con el ejercicio 2 integramos parcialmente respecto a cualquiera de los dos, digamos con respecto a T, y nos queda BS igual a la integral de 0, que es 0 más la función arbitraria que dependa de la otra variable, o sea, de, si integramos respecto a t, una función arbitraria respecto a s.
Luego integramos parcialmente respecto a S, nos queda que D es la integral de 0 a S de F de, pongámosle Z, de Z, más la función arbitraria, en este caso de T, F y G arbitrarias. Y como discutimos ayer, D de ST sería igual la integral de una función arbitraria, pues se puede considerar también una función arbitraria, por lo que hablamos ayer, así que nos quedaría F de S más G de T. Ahora regresamos los cambios de variable para dar la solución al problema original. Entonces nos quedaría que U de XY sería simplemente H de S, que S era X más Y, y G de T, donde T terminaba siendo 3X más Y, con F y G arbitrarias. Perdón, F y G no es aquí, aquí sería H, y me faltó escribirlo en la línea de arriba. HG arbitrarias. HG arbitrarias. Y esta sí era la solución. Esta última parte ya se tenía presupuestado que iba a quedar así. Esta parte era solo repetir el problema 2. El asunto estaba en el cambio de variable. Como les digo, si uno hace el cambio de variable correcto, el problema se simplifica bastante. Y pues más adelante en el curso vamos a ver cómo construir cambios de variable para ecuaciones de orden 2. El punto aquí era más que todo empaparnos del potencial de los cambios de variable. Entonces, aquí vamos a concluir esta sección de ejercicios. Ya cuando el día de hoy, luego de esta clase, voy a subir la de ayer junto con esta pizarra, junto con lo de hoy que va a ser en otra pizarra, que voy a poner acá. A ver. Entonces, la pizarra de hoy para 3 de febrero. Y es que prácticamente el tema de hoy es la solución general de ecuaciones, o mejor dicho, de EDP, ¿sí? Para simplificar, lineales de primer orden. Vamos a ver la forma, cómo resolverlas en general. Entonces, para saber cómo resolverlas en general, pues primero planteamos la ecuación general. Es decir, una EDP lineal de primer orden sería de esta forma. Suponiendo que depende de dos variables. Donde cada uno de los coeficientes que aparecen aquí, pues tienen que, vamos a pedir de que sean continuos, sean funciones continuas. ¿Sí? Entonces vamos a plantearnos resolver esto. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia aquí? Es que igual que en el primer ejemplo, vamos a tener que construir un cambio de variable, pero aquí ya les voy a explicar cómo se debe hacer para construir ese cambio de variable en general, no solo darlo de la nada. Entonces, utilizaremos un cambio de variable S como una función de X y Y T como una función de X y Y. Lo cual nos produce que U de X, Y pueda verse como una función V de S y de T. ¿Sí?
Entonces, aquí no tenemos un cambio de variable explícito. Nuestro objetivo va a ser empezar a encontrar formas de deducir cuál debería ser el cambio de variable, pero siguiendo el mismo proceso que tal como lo hicimos en el primer ejemplo de ayer. Entonces, vamos a intentar sustituir estas derivadas de u con respecto a x y y por derivadas de v con respecto a s y t. Es decir, vamos a hacer completamente el cambio de variable. Vamos a cambiar de x, y y de u a s, t y v. Entonces, tenemos que ux pues sería igual a bs por sx. Recuerden que aquí estamos utilizando el mismo diagrama de la última vez. B depende de S y de T, y cada una de estas depende de X y de Y. Y si U es igual a B, solo que la dependencia es ligeramente distinta, entonces la parcial de U respecto a X es la parcial de B respecto a X. Y para calcularla lo hacemos por regla de la cadena. Parcial de B con respecto a S, parcial de S con respecto a X, más parcial de B con respecto a T, por parcial de T con respecto a X. Y lo mismo con la parcial de U con respecto a Y. La parcial de B con respecto a S, por S con respecto a Y, más la parcial de B con respecto a T, por la parcial de T con respecto a Y. La diferencia aquí con el ejemplo de la clase de ayer es que no conocemos en sí las parciales de ni de S ni de T con respecto a X y Y, porque nuestro objetivo es lograr encontrar una forma de elegir fácilmente quiénes serían S y T. Entonces, vamos a ver, solo permítanme un momento. Bien, entonces, de momento vamos a seguir, vamos a sustituir estas expresiones aquí arriba y a continuar. Entonces, sustituyendo en la ecuación original, tendríamos, y para simplificar un poquito todas las notaciones, voy a ocultar la dependencia de A, B, C y D, y pues nos va a quedar A multiplicado por BS, SX más BT, TX más B por BS por SY, más BT por TY, más C, en este caso la U cambiaría por B, igual a D. Aquí estamos haciendo implícitamente el cambio de variable de X y de Y por S y T. Y en teoría, estas ya no serían A, B, C y D, sino que unos coeficientes ligeramente modificados. Pues, quizás podríamos ponerle un gorrito, pero no es tan fundamental. Lo fundamental era en la variable U, porque es la que intentamos encontrar. En estas otras, como ya vamos a ver en la práctica, no hace falta cambiarlas, sino hasta después. Entonces, por eso aquí no estamos mostrando la dependencia, porque realmente estas deberían de ser otras funciones, ya con el cambio de variable, similar como hicimos con u, pero al final de cuentas no nos interesa ni derivarlas, ni ningún tipo de cosas, así que podemos seguir así de momento. Ok, entonces de momento solo hemos sustituido
estas parciales aquí y hemos sustituido U o a B en lugar de U en esta última. Ahora reagrupemos un poco. Reagrupando, nosotros tendríamos que BS estaría multiplicado por ASX más BSY. Luego BT estaría multiplicado por ATX más BTY. Ok, ¿y cuál es la ganancia de reorganizar de esta forma? Bueno, que la principal característica del cambio de ayer es que alguno de estos dos términos o alguno de estos dos factores de aquí se cancelaba, es decir, se eliminaba, se hacía cero, quedándonos entonces solamente una ecuación con una sola parcial y pudiéndolo reducir a una ecuación diferencial ordinaria o a poderla considerar como si fuese una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, si nosotros logramos hacer que alguno de estos dos sea cero, entonces ya hemos reducido el problema a uno de los del primer día, que eran bien sencillos de resolver. Ok, entonces, sin pérdida de generalidad, digamos que vamos a elegir un cambio de variable de tal forma que esto sea cero. Entonces, podemos pedir que S sea tal que ASX más BSY sea igual a 0. Ok. Ok, vamos a ver. Bueno, entonces, hasta aquí parece que simplemente hay que buscar una función que cumpla esto y cuando la encontremos, pues vamos a tener quién sería eso. Pero resulta que hay una forma muy interesante de ver este problema con la cual podemos saber o podemos obtener una ecuación mucho más específica de cómo encontrar a ese. Entonces, por un momento vamos a guardar esta ecuación. Vamos a ponerle ecuación asterisco. Luego la vamos a ocupar. Ok, entonces, otra forma de ver el problema va a ser definiendo, o sea, definamos el campo vectorial. Si ya tuvieron un curso de cálculo 3, entonces saben que es un campo vectorial. Si no, pues es simplemente una función de R2 en R2 en este caso. Definamos el campo vectorial tau de x, y que me retorne un vector donde la coordenada x sea a de x, y y la coordenada b sea b de x, y, donde este a y b son los coeficientes de la ecuación diferencial parcial original. Entonces, si nosotros definimos este campo vectorial así, realmente esta ecuación de aquí, asterisco, se puede escribir de la siguiente, de la siguiente forma. Entonces, asterisco puede reescribirse como el gradiente de S producto punto con tau. Y eso sería igual a cero. Porque recordemos que este gradiente no es otra cosa que las derivadas parciales de S con respecto a todas sus variables colocadas en un vector. Entonces sería SX y SY. Producto punto. Y el campo vectorial tau es simplemente A y B.
son funciones que dependen de x y de y, pero aquí solo nos interesa verlo como vectores nada más. Entonces, si hacemos este producto punto, lo que nos queda es esta expresión de aquí. Por lo tanto, ese producto punto de arriba es igual a cero. ¿Y qué con esto? Pues el hecho de tener que ese producto punto es igual a cero significa que este vector es normal al campo vectorial. Si el producto punto es igual a cero, entonces los vectores son ortogonales, ¿no? Entonces, vamos a ver. Perdón, vamos a ver. Okay, sí. Ahora, por otro lado, sabemos que el gradiente de S es normal a la superficie de las curvas de nivel. O sea, es normal a la superficie no a la superficie. Bueno, sí. Bueno, es que en este caso suelen ser dos variables, así que sería entonces normal a la curva a las curvas de nivel de esta función en dos variables. Entonces, las curvas de nivel de una función en dos variables están dadas por la curva de nivel igualada a alguna constante. Ok. Y aquí C constante. Ok, entonces, si nosotros ya sabemos que el vector normal, perdón, que el gradiente es normal a las curvas de nivel, y también tenemos que el gradiente es normal a este vector tau, como el problema está embebido en R2, la única posibilidad es que el campo vectorial tau sea paralelo a las curvas de nivel. Entonces, vamos a ver. La cuestión se vería más o menos así. Tau también es normal a este vector de aquí. Tenemos que tau es un vector tangente a la curva. Y a la curva esta de aquí. Porque una vez que tenemos una función en dos variables igualada a una constante, tenemos una curva, que es en este caso la curva de nivel. Entonces, este vector tau va a ser tangente a la curva en el punto de x, y. Dicho, en el punto, para ser más específico, x, y. Entonces recuerden que nuestro objetivo aquí era buscar de alguna manera que el. Buscar de alguna manera cómo poder encontrar S. Así que realmente aquí lo que vamos a hacer es
que como debíamos encontrar una solución para esta ecuación en términos de S, estamos replanteando el problema de forma geométrica aquí. Entonces, ahora lo que necesitamos es que, dado un vector tau, si dado un vector tau, hay que encontrar una. Entonces, prácticamente, si yo tengo un vector tau, necesito encontrar la familia de curvas de esta forma. Porque si yo encuentro las curvas de nivel, pues prácticamente yo puedo encontrar quién es esta función. Porque si yo tomo el campo vectorial tau, fijo el punto x, y, y puedo igualar eso a alguna constante que va a ser el parámetro de las curvas de nivel, entonces a lo que esté igualado va a terminar siendo nuestra función S. Entonces, para ponerlo en palabras, hemos reducido el problema de calcular la función S que resuelve la ecuación asterisco al siguiente problema. Dado un campo vectorial tau, dado como antes, encontrar la familia de curvas características, o mejor dicho, la familia de curvas, que en este caso esa familia de curvas serían las curvas de nivel de la superficie S, pero como al final de cuentas S es lo que estamos buscando, entonces a estas curvas no le vamos a llamar curvas de nivel, sino que de hecho vamos a llamarle curvas características. La familia de curvas características dadas por Y expresada como una función de X en términos de algún parámetro C. Y aquí lo que indica esto es que esta es la variable de la que depende, o sea, esta es una variable y este es un parámetro. La diferencia aquí entre variable y parámetro es que y representa una función que depende de x, pero esa función puede ir, va a ir cambiando dependiendo del parámetro. Entonces, prácticamente es y lo que es a rescatar es la interpretación que estamos viendo a y como una curva, como un y de x, pero ese y de x va a depender de quién sea el parámetro primero. ¿Sí? Entonces, ya que esta familia de curvas no es cualquiera, sino que tal que la familia de curvas características, tal que tau de XY sea tangente a alguna curva de esa familia en el punto x, y. Esto es como el problema al que hemos reducido. La única cuestión está en que realmente se redujo, o sea, parece algo completamente distinto, completamente más complejo.
Aparentemente podría ser más sencillo, solo están probando a prueba y error a ver cuál sale. Y pues podría ser, pero la cuestión es que no solamente nos vamos a quedar con el problema aquí, sino que lo vamos a resolver. Entonces, y vamos a resolverlo de la siguiente forma. Imaginemos que aquí está el punto X, Y. Y aquí está el campo vectorial tau de XY. Entonces lo que nosotros tenemos que... ¿Quién sería la curva que justo pasa por ese punto? Ver, pero más... Sí, como tangente. Algo así. Entonces nuestro punto es encontrar que dado ese punto hay que encontrar esta curva, y de x. Y pues lo importante aquí es que esta curva de alguna forma nosotros tenemos que saber que está parametrizada o que tiene un parámetro c aquí. Porque si yo cambio el xy, voy a encontrar otra curva y que siempre va a seguir siendo una función y de x, pero lo que cambió ahí es el parámetro. Entonces, si yo tomo otro punto de x prima, y prima, voy a tener por aquí el campo vectorial evaluado en x prima, y prima, y voy a tener otra función. Que también va a ser una función y de x, pero aquí el parámetro es el que va a ser distinto, c'. Entonces, vamos a ver, de nuestro conocimiento de cálculo, ¿con qué relacionamos la tangencia? Relacionamos con las derivadas. Entonces, realmente lo que vamos a terminar haciendo es derivar esta curva. A ver, vamos a derivar estas curvas de nivel que nosotros planteamos aquí. Vamos a derivarlo a lo largo de esta curva que estamos teniendo nosotros aquí. Es decir, la curva de nivel como tal me da toda la curva esta. Toda la curva de nivel. Por ejemplo, digamos que estas dos se conectan en algún punto por aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es derivar esto con respecto a, o a lo largo de la curva, de esta curva de aquí, curva, las curvas características, y eso va a hacer que nosotros podamos obtener de otra forma las parciales de S con respecto a X y de Y las podamos relacionar con esta derivada de Y respecto a X. Entonces, vamos a ver, la cuestión es, y vamos a ver, este le puse nombre, sí. Derivamos esta ecuación. A lo largo de la curva. Bueno, de hecho, aquí en esta ecuación ya está implícito cuál sería el parámetro, porque ya aparece C, así que a lo largo de la curva y de X. Entonces, lo que nos va a quedar es que antes de derivar, realmente, si yo estoy derivando a lo largo de esta curva,
Significa que mi función S, que depende de X, y su parámetro Y va a estar regido por esta ecuación Y igual a Y de X. Es por ello que la derivada es únicamente con respecto a X. Entonces, si hacemos el diagrama de esta función, tengo que S depende de X y depende de Y, pero Y depende de X. Entonces, esta derivada de aquí es S con respecto a X más S con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X. Y como esto era igual a una constante, la derivada de la constante, pues es cero. Luego, si despejamos de aquí, nos queda que la derivada de Y con respecto a X resulta ser menos SX entre SY. Okay, y resulta que esto es exactamente lo mismo que se obtiene de esta ecuación que queríamos resolver acá. Y o sea, podemos obtener exactamente esa misma cantidad. Entonces, de aquí nosotros podríamos haber despejado para ese mismo valor y nos quedaría que menos SX entre SY no es otra cosa que, a ver, quedaría B sobre A. Entonces esto me queda A, perdón, B, arriba de X y de Y entre A que depende de X y Y. Entonces de aquí nos queda que nos queda esta ecuación diferencial ordinaria que tenemos aquí. A esta se le conoce como ecuación característica. ¿Y por qué se le llama ecuación característica? Bueno, si usted resuelve esta ecuación diferencial, le va a quedar una función y que depende de x. Y le va a quedar una constante arbitraria. Esa constante arbitraria va a ser este parámetro que tenemos aquí. Va a quedar y en términos de x y como un parámetro, una constante en este caso arbitraria. ¿Okay? Entonces, si yo tengo y de esta forma y yo despejo después para la constante, lo que me va a quedar al otro lado va a ser mi función s de x, y. Y ahí pues ya tendría mi función S que cumple esto. Entonces al final de cuentas fue más teórico que otra cosa, pero al final de cuentas resolver esto y luego despejar para la constante me da quién sería S. ¿Ok? Entonces, voy a escribirlo por aquí para que lo tengamos como apunte. Resolver la ecuación característica. Y despejar para la constante. Arbitraria. Nos da S de X, Y. Entonces ya tenemos casi el problema resuelto. Lo único que nos falta es, bueno, y entonces, ¿quién sería T? ¿Será que puede ser cualquiera? Es la pregunta. Si yo ya tengo S, puedo colocar cualquier cosa aquí. La respuesta es
No exactamente. Porque resulta que hay un pequeño teorema de cálculo así en varias variables que no, creo que no se ve ya en cálculo 2, porque ni en la 3. Debería de verse en la 3, pero en sí tenemos el teorema de la función inversa para encontrar y, perdón, para encontrar t de x, y, debemos recurrir al teorema de la función inversa. Este teorema prácticamente lo que me dice es bajo qué criterio yo puedo re revertir un cambio de variable. Es decir, prácticamente lo que quiero es encontrar la inversa de una función. En este caso, la función es el cambio de variable. En el caso de una variable es bastante sencillo. Si usted tiene, por ejemplo, si usted tiene x igual al logaritmo de y, sabe que usted le puede invertir y le queda que y es igual a e a la x. Y usualmente usted simplemente sabe en qué caso sí puede, en qué caso hay restricción y todo eso. El asunto es que cuando es en dos variables no es tan sencillo. Entonces se requiere mejor al teorema de la función inversa, que se lo tengo por aquí de otro lado. Está. Vamos a ver, para resumirle sobre todo el teorema dice que sea f una función de Rn en Rn, continuamente diferenciable. Bueno, realmente no es exactamente de un abierto en Rn a Rn, pero eso ya es un poquito más de topología. Pero bueno, es una función que está definida de un abierto de Rn a Rn continuamente diferenciable, tal que la derivada total de f con respecto, no, perdón, con respecto, no, en un punto P, si es derivada total, no es con respecto a nada. Entonces, de F en un punto P, entonces, F es invertible. Un vecindario de P. Y ese término de vecindario también es un término de topología. Vecindario de P. Pero básicamente lo que dice es que si nosotros tenemos que la derivada de una función no se anula en un punto, entonces podemos formar una especie de región de seguridad alrededor de ese punto. Y en esa región yo puedo invertir a F.
Entonces, solamente en esa región. La cuestión está en que, ¿cómo se supone que vamos a aplicar esto para invertir un cambio de variables? La cuestión está en esto de aquí. Este criterio de que la derivada total de f, uy, no, no puse, no se anula. No se anula. En el punto P. Entonces, esa parte de que la derivada total de f no se anula en P tiene una versión bastante más amigable, y es que podemos sustituir el criterio subrayado por el jacobiano de F en el punto P no sea cero. ¿Y quién es el jacobiano? El jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana. Y la matriz jacobiana es aquella donde están las derivadas, las primeras derivadas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si tengo aquí esto. Pero ok, entonces, la función t de x, de, que depende de x y y, debe ser tal que pueda revertirse el cambio de variables. Pueda revertirse el cambio de variables. Así que te diremos que T cumpla que el jacobiano en el punto X, Y que una forma de representarlo es esto de aquí. Esto es el determinante de S con respecto a X, S con respecto a Y, T con respecto a X, T con respecto a Y. Esto sea distinto de cero, que por cierto, vamos a expandir un poquito más. Esto es SX por TY menos SY por TX. Que esto sea distinto de cero. Okay, entonces pediremos que T cumpla esto. Eso es el único requisito. Realmente T puede ser cualquiera, pero que cumpla esto. Entonces, esto nos deja una EDP de la forma. A por TX más B por TY. BT más CB igual a D. La cual resolveremos como Edo, tomando a S con constante. Ahora vean, si yo resuelvo esto tomando a S como constante, realmente estoy resolviendo la ecuación diferencial parcial a lo largo de la curva característica. Porque estoy tomando S constante.
Entonces, quedando así, ve una función de S y de T, lo cual nosotros, por este requisito que pedimos aquí, podemos invertir el cambio de variable y nos va a dejar la función U de X, Y. A este método se le conoce como método de las características. Entonces, prácticamente el método consiste en que nosotros venimos y encontramos la ecuación, las curvas características y luego integramos a lo largo de las curvas características. Entonces, eso básicamente consiste el método. Hasta en el, vamos a ver, la siguiente clase vamos a aplicarlo como tal. Vamos a resolver los ejercicios para ilustrar este método. Sin embargo, hay una pequeña observación que hay que hacer. Y es, ¿qué pasaría si aquí A es igual a cero? Entonces yo no puedo, ¿no será que no tengo entonces ecuaciones características? Sí hay, lo que sucede es que si A es igual a cero, el problema se tiene que replantear en términos de la variable X. Es decir, aquí vamos a buscar una curva de la forma y igual, perdón, X igual a X que depende de Y y de la constante. Y hacemos esto mismo, solamente que aquí, como quedó al revés, y nuestra curva quedó X en términos de Y, la derivada aquí va a ser en términos de Y. Así que va a aparecer un término aquí de X con respecto a Y por ese X más ese Y. Y al final va a quedar esto mismo, pero dado vuelta. Es como si pudiésemos tomar los diferenciales como una fracción y quedasen invertidos y solamente invertimos las dos fracciones. Pero eso en sí está justificado en el hecho de que aquí cambiamos que sea X que depende de Y, y pues eso hace que aparezca una derivada de X con respecto a Y. Y el procedimiento pues es muy similar, pero en esencia, si el A es igual a cero, simplemente inviertan la fracción y pues pueden tomar la ecuación característica de eso. Pero si los dos son cero, note que en este caso, si los dos son cero, realmente encontrar las características es bastante más complejo porque ya no se puede utilizar esto, pero tampoco es necesario porque ¿qué pasa si A y B son cero? Resolver la ecuación solo es mandar a dividir el C. Así que aunque no podemos encontrar fácilmente características cuando los dos son cero, realmente no necesitamos encontrar características porque la ecuación se resuelve fácil. Entonces, eso prácticamente ilustra todos los casos que nos podrían interesar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Entonces, vamos a quedarnos por aquí. Que tengan feliz tarde y estén pendientes al campus que ya les voy a ir colocando la primera parte de la tarea para que ya la vayan trabajando. Esa primera parte va a ser correspondiente al capítulo 1. Van a ser los 10 ejercicios que ya les había dicho y voy a agregarle unos dos o tres del otro libro que les voy a ir subiendo también, que es el de Leach. Es el otro libro que sirve de referencia porque tiene bastantes ejercicios. Entonces se los voy a ir subiendo el libro y estén pendientes del campus para que empiecen a trabajar con eso. Por lo demás, que tengan feliz tarde. ¿No? Entonces,